Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este viernes 17 de julio, a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido, quien se va a referir sobre cómo van a operar los establecimientos que se encuentran en alerta naranja, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien detallará sobre los cambios en las alertas. Cedemos el uso a la palabra al doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, todos los que están presentes y los que están siguiendo la transmisión el día de hoy. Hoy se reporta 17 de julio un total de 423 casos nuevos. O sea, llegamos a un total de casos confirmados de 9.969. Tenemos 7.104 casos que están activos, están transmitiendo el virus en estos momentos. Tenemos 2.818 personas que ya han reportado un estatus de recuperación, un total de 47 fallecidos y tenemos 211 personas que se encuentran hospitalizados, 38 de ellos están en una unidad de cuidados intensivos. Sigue siendo y va elevando siempre en las últimas días la cifra para convertirse en la cifra más alta que hemos tenido en este momento. Cada vez más se compromete la estancia en cuidados intensivos en porcentaje total, en capacidad instalada. El rango de edad de esas personas van desde los 6 hasta los 83 años. También yo quisiera pues indicar que las medidas que vamos a anunciar hoy continúan con el concepto de regionalización, tomando en cuenta que no existe un comportamiento homogéneo en el riesgo de transmisión a lo largo y ancho de todo el país. Las zonas con alerta amarilla pueden continuar con lo que ha sido denominada la fase 3. Ahora don Alexander va a explicar las alertas y doña Pilar va a explicar las medidas específicas de los establecimientos. También hay que considerar que las zonas naranjas, dado el riesgo incrementado de transmisión que tenemos en estos momentos y de acuerdo a las últimas proyecciones en donde se evidencia que existe un riesgo muy importante de que si no hacemos medidas en las zonas naranjas, vamos a tener lamentablemente un colapso de los servicios de salud. Entonces, en esas zonas naranjas, zonas de alerta naranja, continuamos con medidas restrictivas, pero vamos a habilitar la labor productiva con un seguimiento, eso sí, muy feroz, muy estricto del cumplimiento de los protocolos en coordinación con las distintas rectorías. Igual se estaría habilitando el servicio a domicilio de forma ampliada, pero sí tenemos que seguir con la suspensión del permiso de funcionamiento para los lugares que atienden público en general, con algunas excepciones, como ustedes ya saben, obviamente supermercados, servicios de salud, afines, y también supermercados y afines, pulperías, verdulerías, mantienen su actividad. Y también quería indicar que se extiende la obligatoriedad en el uso de los cubrebocas o de las caretas en lo que son las paradas de autobuses. Repito, antes se había considerado, ya se consideraba obligatorio el uso dentro de la unidad de transporte colectiva, pero a partir ya de mañana se estará haciendo obligatorio el uso de las mascarillas o de las caretas en también las paradas de los autobuses, considerando pues que hay un periodo ahí de espera y que también puede haber un riesgo de transmisión. Muy buenas tardes. Proseguimos entonces con los anuncios sobre los cambios en la condición de alerta en las diferentes zonas
geográficas y, como se mencionó anteriormente, pues esta evaluación se hace a partir de la observación de los indicadores que tienen que ver con comportamiento epidemiológico y también con la capacidad del sistema de salud para enfrentar la situación de emergencia tal y como lo mencioné el día de ayer. En esta ocasión y a partir de el próximo lunes 20 y hasta el 31 de julio estaríamos con un descenso en el nivel de alerta de los siguientes cantones: los cantones de Puriscal, Zarcero, Alvarado, Bagaces, Carrillo, Talamanca y Golfito, exceptuando el distrito de Pavón en el cantón de Golfito, por condiciones geográficas, bajan de alerta naranja a alerta amarilla. Tendríamos en cantones que pasan de la alerta amarilla a la alerta naranja el cantón de Nicoya y específicamente en el cantón de Cotobruz dos distritos, el distrito de Aguabuena y el distrito de Sabalito. También vamos a mencionar, como lo podemos observar en el mapa que mostraremos a continuación, los cantones que se mantendrían en alerta naranja y serían los siguientes. Para la provincia de San José serían San José, Escazú, Desamparados, Acerrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat. Para Alajuela, dentro de la región central, de acuerdo con la regionalización del Ministerio de Planificación, los cantones de Alajuela, Poás, Atenas, Grecia, Sarchí, Palmares, Naranjo y San Ramón. Fuera del gran área metropolitana o de la región central serían Upala, Huatuso, Los Chiles, el sector sureste del distrito de La Fortuna de San Carlos, que incluye las comunidades de Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia y las comunidades de La Vega y Bonanza, que pertenecen al distrito de Florencia en el cantón de San Carlos. En Cartago tendríamos Cartago, Paraíso, La Unión, Oreamuno y El Huarco, también en alerta naranja. Para la provincia de Heredia, Heredia, Barba, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo de Heredia mantienen la condición de alerta naranja. La provincia de Guanacaste, Liberia y Cañas mantienen la condición de alerta naranja y ya habíamos comentado que Nicoya entraría en esta nueva fase en condición de alerta naranja. Para Limón se mantienen Limón y Guásimo y ya mencioné también que Talamanca pasa nuevamente a alerta amarilla a partir de las medidas que se implementaron esta semana. Finalmente, para Punta Arenas, Garabito, Corredores y el cantón de Punta Arenas, salvo los distritos, en el caso del cantón de Punta Arenas, de Cóbano, Lepanto, Monteverde, Isla Chira, Isla Caballo, Isla San Lucas, Isla del Coco e Isla Venado, se mantienen en alerta naranja. Aquí repito, Punta Arenas, exceptuando los distritos de Cóbano, Lepanto y Monteverde, asimismo, exceptuando Isla Chira, Isla Caballo, Isla San Lucas e Isla del Coco e Isla Venado. Y también el distrito de Pavón en el cantón de Golfito, que se integran, y los distritos de Aguabuena y Sabalito del cantón de Cotobruz. En cuanto a la aplicación de la restricción vehicular sanitaria en estos diferentes cantones y distritos, según la clasificación de la alerta, lo que va a regir es lo que pueden observar ustedes en pantalla. Para los cantones de alerta naranja, se podrá circular de lunes a domingo entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. También para los cantones de alerta naranja no circularán, salvo la lista de excepciones, las por orden de placa, según lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6,
jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, los sábados las placas par y los domingos las placas impar. En los cantones de alerta amarilla se podrá circular de lunes a viernes de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Volvemos acá a tener la posibilidad de circular hasta las 10 de la noche y los sábados de las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. No circulan, salvo la lista de excepciones, el mismo desglose de placas que hemos venido aplicando. Y repito, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0 y los sábados las placas par 0, 2, 4, 6, 8 y 0 y domingo las placas impar 1, 3, 5, 7 y 9. Muchísimas gracias. Buenas tardes al ministro de Salud, Daniel Salas, y también al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, a Alex Solís. Buenas tardes a todas y todos. Me corresponde señalar cuáles son los establecimientos que están habilitados para la atención al público. Aquí en el Cantón Naranja corresponde señalar que son los supermercados, abastecedores, pulperías y mini super. En la sección que tiene que ver con las ventas de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza, higiene y necesidades básicas, las panaderías, las carnicerías y verdulerías, la venta de insumos agropecuarios, veterinarios y de higiene, la comercialización de productos agrícolas, pecuarios, pesca y acuicultura, lavanderías, ferreterías, cerrajerías, vidrieras, Riteve, reparación de automotores, equipo y maquinaria, lubricentros, venta de repuestos, servicios bancarios y financieros, así como funerarias y capillas de velación, todo con un aforo al 50%. Asimismo, el servicio a domicilio en cualquier modalidad, los establecimientos de salud públicos y privados, las clínicas veterinarias, las farmacias, las ferias del agricultor con la franja diferenciada para personas adultas mayores, la recolección de residuos, abastecimiento de combustibles, venta de lotería, estacionamientos o parqueos públicos, centros de atención de personas en condición de vulnerabilidad y dependencia, guarderías públicas, privadas o mixtas que estén tuteladas por el CAI o por el MEP, los hoteles con un 50% de aforo y los moteles. En el caso de los cantones en alerta amarilla, los establecimientos habilitados corresponden a la fase 3 de apertura. Son todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público de lunes a domingo, restaurantes, tiendas, gimnasios al 50%, lugares de culto con un máximo de 75 personas, ferias del agricultor también con la franja diferenciada para población adulta mayor, entre otros. Todo esto con un estricto cumplimiento de los protocolos. Los hoteles podrán funcionar en los cantones de alerta amarilla con un aforo del 100% y las zonas comunes como restaurante, piscina u otro con un aforo al 50%. No se habilitan los bares, ni las discotecas, ni los casinos, ni tampoco los parques públicos. En relación con las actividades productivas, reiteramos, todas las actividades de atención no presencial pueden funcionar de manera regular con estricto cumplimiento de los protocolos y las medidas sanitarias. Para ello, solicitamos el acompañamiento del sector privado y también estaremos desde el gobierno dando seguimiento y acompañamiento para garantizar la adecuada implementación de dichos protocolos. Muchas gracias a los tres jerarcas. Vamos a iniciar con el periodo de consultas. Iniciamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes, señora ministra, señor ministro, don Alexander. Para don Daniel, mis primeras consultas, y también para don Alexander. Don Daniel, el país da un paso hacia adelante el próximo lunes en avanzar a una nueva fase bajo esta pandemia, pero bajo un estado de aceleración de contagios y de víctimas mortales como usted acaba de reportar. Se cuestiona abiertamente, públicamente, la lógica y la conveniencia de avanzar en la apertura en estos momentos. ¿Qué responde usted ante eso? Y la segunda consulta para usted, hay grupos presionando desde el sector salud
porque se brinde tamizaje diario a personal y paciente. ¿Cuál es su posición al respecto? Don Alexander, esta mañana hubo incidentes en La Cruz con refugiados, quemaron albergues, quemaron y hicieron bloqueos. Yo me imagino que aún a estas horas las autoridades están enfrentando esta emergencia. ¿Cuál es la posición de ustedes desde el gobierno frente a estos incidentes protagonizados por estos grupos? ¿Cabe la posibilidad de acusaciones penales o de aislarlos en otros sitios? ¿Y cuál es la relación con organismos internacionales de atención a estos grupos para definir su estatus en Costa Rica, su permanencia en medio de esta emergencia? Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias, don Edgar, por sus dos preguntas. Con respecto a la lógica de apertura, lo que hemos venido indicando, nosotros consideramos que igual dentro de todos los posibles escenarios para disminuir o para lograr retomar la trazabilidad y que no exista un aumento acelerado de los casos graves y que no vaya a colapsar principalmente los servicios de salud, tenemos que seguir con un esquema restrictivo en donde se están presentando los riesgos más importantes, que son justamente en los cantones naranja. Como ya indicamos, en realidad no es que estamos haciendo una apertura, sino que estamos permitiendo que se puedan retomar algunas actividades, sobre todo desde el punto de vista de la cadena de producción, que de seguirla suspendiendo, pues eso sí traería una repercusión enorme desde el punto de vista también económico e incluso de sostenibilidad de muchos de los insumos o productos que se consumen generalmente por la población. Así que sobre todo es esto, porque estamos siempre haciendo una restricción vehicular en los cantones naranja, que va más fuerte obviamente que en los cantones amarillo, como ya lo indicaba don Alexander Solís. También estamos restringiendo la apertura de los establecimientos de atención al público, que ha sido en realidad una de las dinámicas que hemos considerado ha tenido un impacto muy importante dentro de lo que es la distribución, la dinámica del aumento de los casos. Con respecto a la pregunta 2, el tamizaje personal, de personal de salud, tamizaje diario, aquí es importante indicar que perfectamente una persona que se le toma una muestra de un hisopado a nivel de la nariz para extraer la muestra y que salga negativa, perfectamente usted le toma la muestra 6 horas después y puede salir positiva. Y si saliera negativa, usted se lo toma 6 horas después y puede salir positiva. Y al día siguiente, otra vez, y en esa dinámica podemos estar. Entonces, nosotros claro que hemos estado haciendo algunos tamizajes cuando se ha considerado, de acuerdo a los criterios epidemiológicos y de comportamiento de la transmisión en los diferentes servicios de salud, pero la dinámica de estar haciendo muestreos todos los días, además de que no tiene una efectividad dentro del contexto del manejo de la crisis, también hace una depletación de todos los recursos que se están usando de forma constante para tratar de tener los diferentes tipos de vigilancia activas. Como ya lo hemos comentado muchas veces, recordemos que la forma de captar casos ha sido diversificada y ha sido de una manera focalizada en una forma que ha permitido captar muchos de los casos, incluso en zonas antes de que empiece una situación grave. No en todos los lugares se ha podido hacer esto de forma efectiva. Recordemos que tenemos prácticamente 98 localidades de riesgo que se hacen muestreos aleatorios de forma constante, además de la vigilancia centinela, donde tenemos cerca de 2.000 pruebas que se toman, ¿verdad?, a la semana, y todo lo que ha sido también el muestreo por definición de caso, en donde tenemos todo lo que es la definición del si hay nexo, si no hay nexo, si ha tenido síntomas, si ha tenido un viaje reciente, además de los operativos que se hacen también en zonas de riesgo como específicas, como lo son los hogares de ancianos u otros. Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, señor Alexander Solís. Muchísimas gracias. Don Edgar, el tema de los flujos de migrantes extracontinentales es un problema que el país viene enfrentando prácticamente desde el año 2016. Previo a la pandemia ya existía esta estrategia de los CATEM, tanto en el norte como en el sur, y además un convenio entre todos los países de la región para poder administrar el flujo de migrantes. Desde el inicio de la pandemia también se estableció como parte de este convenio un acuerdo con Panamá para
poder hacer la contención y con el resto de los países, algo que ha liderado la Dirección General de Migración y el Ministro de Seguridad junto con la Cancillería. Las situaciones que se están presentando hoy obedecen a condiciones particulares justamente porque ellos han estado muchísimo tiempo desde su perspectiva en los diferentes países. Es una emergencia que están atendiendo en este momento el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Migración y también la Cancillería con los diferentes países que forman parte de este proceso. Todavía están en proceso de conversación y sí es importante mencionar acá que en este plan de trabajo también forman parte los organismos de Naciones Unidas que ven el tema de migración. Continuamos con el colega Sebastián Rodríguez del medio ameliarueda.com. Por favor, colega, indicar hasta quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. Para la ministra Garrido, queríamos preguntarle sobre el apoyo que está recibiendo, o más bien la falta de apoyo que está recibiendo el proyecto de reducción de jornadas en la Asamblea Legislativa, y queríamos saber ¿cuáles planes tenía el gobierno para proceder ante esto? ¿Si buscarían reformularlo de alguna forma o cambiarle algún aspecto? ¿O más bien cómo van a proceder ante esa falta de apoyo? Y para el ministro Salas nos gustaría conocer, bueno, ayer la caja presenta proyecciones alarmantes, ¿no? Que muestran que el sistema de salud estaría colapsado para agosto. Entonces queríamos saber un poquito si esto le genera algún tipo de preocupación o si más bien, ¿cómo toma esas proyecciones que mostraron ayer? Gracias. En relación con su consulta, señalar algo fundamental, que es ante la acuciante situación de la pandemia y también la fragilidad de las finanzas públicas, se hace cada vez más imperativo encontrar nuevas maneras en las cuales de manera solidaria podamos todas y todos afrontar esta crisis. Esta es una fuente de financiamiento que se planteó, vendrá el proceso de discusión en el marco de la comisión y por supuesto que el gobierno de la República tiene toda la apertura para enmendar el texto en aquello que se considere. Si no se considera oportuno por las y los señores diputados avanzar en esta ruta que ha propuesto el gobierno, pues entonces ahí también estaríamos buscando la manera de llegar a alguna propuesta que sea viable, pero que garantice una nueva fuente de recursos, ojalá no deficitaria, para poder entonces contener y para poder el déficit fiscal, pero sobre todo para poder atender las necesidades cada vez más altas de protección de personas que estamos observando a medida que va avanzando la pandemia, la necesidad de cubrir mejor con bono proteger o con otras alternativas de índole social, también que tengamos más recursos para poder atender personas en albergues y también porque no sabemos si de pronto vamos a requerir reforzar otras áreas sanitarias en las cuales el gobierno tenga que incurrir en una mayor erogación. Las críticas siempre son buenas y lo más importante es encontrar esa manera en donde podamos encontrarnos y compartir y distribuir los costos de la pandemia. Todos tenemos que hacer sacrificios. Todos y todas tenemos que contribuir con esta que es la peor crisis económica, social y sanitaria. Continuamos. Ministra, perdón, nada más quería hacer una aclaración porque me preguntan sobre la construcción y el tema de obras. Estas medidas se mantendrían. ¿Cómo Muchas gracias por permitirme aclarar en relación con el sector de la construcción. Además, es crítico para que empleo y para poder garantizar crecimiento potencial. La construcción, tanto en cantones naranja como amarillos, estaría habilitada, caería dentro de esas actividades que no requieren atención al público y por ende tienen autorización para funcionar. Continuamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias, Sebastián, por su pregunta. Con respecto a las proyecciones que ayer se dieron a conocer en conferencia de prensa, importante recordar que las mismas fueron presentadas por miembros del grupo de la sala de situación, donde hay un esfuerzo interinstitucional, donde está justamente el ministerio, la comisión de emergencias, la caja, y tienen todo el aporte de lo que es el SIMPA, ¿verdad?, que es el equipo oficial de las proyecciones. Y claro que las proyecciones pues preocupan en el sentido de que si no se toman medidas, si se permite, por ejemplo, una fase 3 de forma generalizada en todo el país, definitivamente, y especialmente en AGAM, en la gran área metropolitana, definitivamente iríamos hacia el colapso de los servicios. Por eso justamente es que hoy estamos anunciando las medidas que se están anunciando. Y yo también quería hacer un hincapié en que definitivamente el compromiso de la supervisión y de la aplicación de los protocolos, que en todos los casos requiere de la disminución del aforo un 50% en los diferentes lugares
que se están permitiendo y todo lo que es la parte de manejo sanitario, el lavado de manos, del uso de las mascarillas y demás, tiene que ser verificado por los responsables, por los también los jerarcas que están y tienen un compromiso enorme justamente en esa supervisión de los protocolos, pero también por los diferentes empresarios, dueños de los lugares en donde se hacen actividades humanas de trabajo o diferente índole, que tienen esa obligación, esa casi que es un sentido de colaboración y de solidaridad para que no haya enfermedad, para que no haya casos, para que no haya diseminación masiva y no lleguemos al colapso de los servicios de salud y haya gente que cuando lo vaya a necesitar no vaya a poder tener su respirador artificial si fuera que tiene un problema de una dificultad respiratoria progresiva. Continuamos con el colega Tomás Huerta del medio El Observador. Gracias, buenas tardes. Don Daniel, quería preguntarle primero por el tema de los recuperados. Además de las personas que lamentablemente han fallecido o que han estado hospitalizadas, ¿qué complicaciones se han detectado en aquellos que no han podido ser declarados como recuperados a los 10 o a los 14 días, según la metodología que estamos trabajando? Y consultarle además, el martillo de esta semana era para recuperar el rastro. ¿Este martillo que viene en estas 2 semanas venideras es para seguir buscando el rastro o porque si ustedes notan una amenaza más grande con el crecimiento de casos? Y después, no sé si usted, don Alexander, nos pueden precisar, con la proyección que anuncian ayer para llegar a 100.000 casos a mediados de agosto, estamos hablando casi de 3.000 o 4.000 nuevos casos por día. ¿En esa proyección están tomando en cuenta estas medidas nuevas que estamos anunciando hoy, estas nuevas restricciones? Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto, Tomás, al asunto del tema de recuperados y las eventuales que conllevan más de 14... Bueno, recordemos que las personas que no tienen síntomas, que se manejan de forma extrahospitalaria en su lugar de residencia o donde ellos vivan, si no tienen síntomas, justamente es al 10º día que se les da de alta. En caso de que tengan síntomas, debe esperarse 3 días adicionales para poder darse de alta del momento en que se toma la muestra, y eso pues está estipulado que tienen que ser al menos 13 días justamente cumpliendo esos 10 más los 3 adicionales, pero pueden ser más. En realidad, complicaciones, yo diría que más que todo se pueden dar eventualmente cuando ya se tiene que hospitalizar. Pueden haber personas que en 3 días no cumplen ese periodo mínimo para poder superar los síntomas, el cuadro clínico, los síntomas que se presentan, pero que perfectamente pueden ser 15, que se extienda, o sea, no 13, sino 15, 16 días, y aún así no vemos complicaciones importantes. Ya cuando hay un criterio de hospitalización y principalmente cuando es un asunto ya de un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, ahí sí pueden haber complicaciones, ¿verdad?, como ya lo sabemos, e incluso durante su recuperación, cuando logren recuperarse, porque sabemos, pues, no, lamentablemente, no todos los pacientes que entran en una unidad de cuidados intensivos logran su recuperación efectiva. Perdón, ¿no hay ningún rezago a la hora de notificar esas recuperaciones? ¿Un rezago, perdón? A la hora de notificarle la recuperación. Sí, claro, el rezago ha sido en general, por eso es que estamos tratando también de hacer el gran esfuerzo de retomar la trazabilidad y la notificación oportuna de las órdenes sanitarias y de los levantamientos, porque sabemos que hay áreas en donde hemos estado tratando de inyectar personal, de hacer una articulación más efectiva, Caja, Ministerio de Salud, y tener todo el asunto logístico lo más resuelto posible para recuperar esa trazabilidad. Eso tiene que ser, y vamos a la pregunta 2, el objetivo de la siguiente semana, con las medidas que estamos tomando. El primer objetivo, y que va a seguir siendo la máxima aquí en nuestro país, es que no exista un colapso de los servicios de salud, que no se ahogue gente en la calle, así literalmente, que no se le diga a cualquier persona que llega porque ocupa, no podemos admitirlo. Eso nunca ha pasado en Costa Rica, eso sería inédito, y lo hemos visto ya que está pasando en otros lugares, en otros países, en donde lamentablemente no hay lugar para la gente que se está ahogando, que no puede respirar por sí sola, que su dificultad respiratoria merita un respirador artificial. Y en segundo lugar, pues obviamente para lograr que no avancemos hacia ese colapso, la trazabilidad, la notificación oportuna sigue siendo un objetivo importantísimo. Así que se mantiene la meta de recuperar trazabilidad en las zonas en donde se ha perdido, pero claro que al final la meta última, el objetivo más grande, que yo creo que todos acá defendemos, es la vida y la salud de forma directa, que la gente, como indico, no se vaya a morir porque no tiene un acceso a un lugar en una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Continuamos con el colega David Bolaños, del medio Interfer. Don Alexander, nos iba a precisar. Ah, disculpe. Sí, gracias. Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don el señor Alexander Solís. Muchas gracias. En relación con lo que vimos ayer, nosotros ayer hicimos una vinculación entre los factores que inciden en el aumento de riesgo. Recordemos la amenaza, que en este caso es la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad de cada persona, y la exposición, que es
justo lo que mencionábamos ahora de cómo hay que evitar la movilidad, es decir, cada cuánto yo estoy, si voy a la fiesta, si no voy a la fiesta, si uso el equipo de protección personal, si me cuido, si me estoy moviendo de un lado al otro, eso tiene que ver con exposición. Los modelos matemáticos que está utilizando el SIMPA y que forman parte de la sala de situación son modelos matemáticos bien complejos, es decir, no es cuestión de agarrar la proyección y dividirla entre el número de días que faltan y determinar el número de casos diarios, ¿verdad? Sino que el comportamiento es distinto y matemáticamente se modela distinto. Sobre esta base, el equipo interinstitucional de la sala de situación determina cuál va a ser el comportamiento de la capacidad del sistema y sobre esa base fue que presentamos ayer el nivel de riesgo en el que estamos y cómo estamos manejando el concepto de los sitios de mayor afectación, es decir, la fotografía de lo que se está observando en la semana epidemiológica, cómo se vincula con las alertas operacionales que estamos estableciendo, esta condición de alerta amarilla, alerta naranja, y cómo se comportaría el modelo anticipado de alertas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos valorando eso desde la sala de situación, digo nosotros como equipo interinstitucional, donde está el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social. Las proyecciones que se utilizaron incorporaban las medidas, el escenario sin cumplir las medidas, ¿verdad? Y el escenario cumpliendo las medidas, pero fundamentalmente las medidas que estaban rigiendo hasta la semana anterior. En este momento el equipo comenzará a correr con estas nuevas medidas el comportamiento a partir del próximo lunes. Gracias. Continuamos con el colega David Bolaños del medio Interferencia. Por favor, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. En primer lugar, para que nos puedan dar un poquito de detalles en los reportes que se dieron hoy, en primer lugar, don Daniel, si puede dar algún tipo de detalle sobre la persona de 23 años que falleció, que se está reportando acá, si nos puede dar un detalle de cuál era la condición de esta persona, y don Alexander, si nos puede detallar por qué razón se está incluyendo a Nicoya dentro de la lista de alerta naranja. ¿Es por un aumento de casos? ¿Es por pérdida de rastro epidemiológico? Eso es para empezar. Sí. Sí, con respecto al asunto de los fallecidos, don David, vamos a referirnos o vamos a darlo a conocer en el detalle ya de la publicación, no vamos a referirnos en este momento, pero yo también quería aprovechar su pregunta para indicar que aquí no queremos que haya una cantidad de fallecidos más alta, o sea, lamentablemente sí va a haber más porque ya hay gente, ya ha estado mucha gente con una cantidad de casos muy importante por días, y que se ha estado complicando, y entre justamente mantengamos una cantidad de casos alta, va a ser más la cantidad de casos que no se están detectando, eso es una realidad, y yo quiero aquí también llamar a todo el sector privado y el sector público que por favor, como nunca antes en la vida, empléense a fondo para habilitar el teletrabajo en su máxima expresión, eso debe seguir siendo una regla, recordemos las reglas de oro, para la parte laboral, el teletrabajo, hagamos el esfuerzo, porque todavía sigo escuchando muchos casos de personas que tienen perfiles teletrabajables y que, especialmente en el sector privado, y que se los han suspendido o no los han facultado. Entonces, por favor, de verdad, esto es muy importante en estos momentos en que ocupamos que el contacto físico presencial sea minimizado en toda su expresión. Igual siempre llamar a toda la población, que esto lo estamos sacando en conjunto todas y todos. Así que la parte de comportamiento, de poder salir cuando tenemos que hacerlo, porque no hay otra circunstancia que podamos tomar, que guardemos todos los protocolos. O sea, el hecho de la distancia entre burbujas sociales, de no romper las burbujas, de no hacer fiestas. Yo sé que eso suena algo como muy reiterado, pero son medidas que salvan vidas y que van a salvar incluso el destino de un país, tanto a nivel sanitario como a nivel social y económico. Muchísimas gracias. En el caso particular de Nicoya, como hemos mencionado durante todo este periodo del establecimiento de las alertas y lo reiteramos ayer, a cada cantón se le observan esas variables epidemiológicas y cómo mueve no solamente su cantidad de casos activos, sino también cómo se comportan las diferentes semanas epidemiológicas. En el caso particular de Nicoya, la diferencia
entre las semanas epidemiológicas en relación de casos activos supera el 70%, y también las tasas de ataque, según los reportes de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, superan el 133%. Esos dos indicadores juntos son los que hacen a, en este caso, las autoridades de salud, recomendar elevar la alerta, y se cruza la información con otras variables que tienen que ver con, más cualitativas, que tienen que ver con la población, cómo se mueve la población, dónde están los casos, y sobre esa base se define el cambio de la alerta. Nicoya particularmente venía siendo observado dentro del modelo anticipado de alerta también, y ya alcanzó condiciones para poder elevarlo. Mi segunda consulta es a don Daniel. Don Daniel, las medidas de implementación de mascarillas han sido graduales. Hoy se anuncia la necesidad de uso en paradas de autobuses. Si uno ve a las personas en la calle, uno nota que hay personas que no usan la mascarilla en lugares donde no está obligatorio o recomendado, y se la ponen donde sí es. El caso de las paradas, uno veía gente en las paradas con la mascarilla quitada y se la ponían cuando entraban al bus. En condiciones donde no se puede, ¿verdad?, desinfectar las manos apropiadamente para la manipulación de la mascarilla. Igual para centros de trabajo, las medidas han sido graduales, ¿verdad? Hay una gradualidad en donde se utilizan, pero paralelamente hay evidencia de que las mascarillas sí pueden ser una medida efectiva en la desaceleración de la pandemia, que era algo que ya se suponía con base en evidencia de otras epidemias como la pandemia de 1918. Entonces, considerando ese contexto, ¿es suficiente esa gradualidad? ¿No es mejor comenzar a educar a la población por medio de medidas más generalizadas? Porque de cierto modo me preocupa que esa gradualidad esté quedando rezagada a la velocidad que tiene en ese momento el contagio y el grado de positividad de las pruebas diarias que está haciendo el Ministerio de Salud. Esa sería mi consulta. Ministro de Salud. Sí, muchas gracias también por su pregunta, don David. Yo ahí consideramos en realidad que, recordemos que la circulación del virus pues ha venido en incremento. La circulación obviamente en la primera ola era muchísimo menor. Ya en estos momentos el riesgo, ya hemos dicho que existe transmisión comunitaria en algunos lugares, y el riesgo pues obviamente se incrementa mucho más que antes. Recordemos que el uso de las mascarillas es un acto muy responsable, tanto en su forma correcta de uso, así como en los lugares en donde hay que utilizarla, y que también hay que estarla cambiando en el momento que ésta ya se humedece internamente. Entre más la gente también la use, por ejemplo, en la vía pública, donde el riesgo de infectarse, o sea, circulando en las aceras, no existe, y si usted ya va caminando, de ahí, obviamente el caminar, usted está mojando, está humedeciendo la mascarilla más frecuentemente, y eso amerita que se cambie. Entonces, también por eso es que se ha indicado en los lugares en donde debe usarse, que principalmente son lugares cerrados en su gran mayoría. Ahora estamos incluyendo paradas, pero es porque puede haber un periodo de permanencia de varios minutos mientras llega la siguiente unidad. Pero lo que sí es importante es que en este momento, más que nunca, sí se recomienda el uso de mascarilla. Hay un estudio muy grande que se hizo con respecto a todos los estudios que han ido arrojando la evidencia, y se estima que la protección en general para evitar infecciones por el uso de mascarilla llega al 14.3%. Pero ese 14.3%, que pareciera poquito, sigue siendo significativo y nada más se lo va a dar. Entonces, en el momento epidemiológico que estamos viviendo, el hecho de usar la mascarilla sí reduce definitivamente el riesgo de infecciones, y tiene que ser utilizado justamente en los lugares, principalmente donde hay más personas, en lugares cerrados y donde hay una permanencia más importante. Ya hemos dicho, ¿verdad?, todo lo que son supermercados, buses, paradas de buses, en los lugares de alerta amarilla, por ejemplo, en iglesias, ¿verdad?, en bancos. Ya todo eso se ha ido poniendo como obligatorio para que la gente también, aquí la gente sabe, o sea, eso es, como le digo, ese 14.3% no se lo da nada más, y eso puede salvar vidas. Entonces, yo creo que la gente también, y en general se ve que ha habido una mayor responsabilidad en lo que es el respecto al uso de la mascarilla. Y mi última consulta, don Daniel, con base en los datos que se lograron recopilar en esta semana, y considerando que doña Giselle Guzmán, epidemióloga de la Caja, mencionó que iban a haber tamizajes y muestreos con base en factores de vulnerabilidad, dentro del próximo mes, ¿tienen previstos tamizajes proactivos en zonas donde se identificaba algún foco de contagio durante estos días?
Como ya lo hemos indicado, hay cerca de 98 localidades de riesgo donde hacemos muestreos proactivos, incluso a personas sin síntomas, para tratar de identificar tempranamente si existe un asunto de aumento de casos o de transmisiones, además del cruce con la vigilancia normal epidemiológica, en donde estamos viendo si hay aumento de personas con síntomas o con cuadros respiratorios que se capten a través de los servicios de salud. Todo eso nosotros hacemos la comparación y también determinamos si existe una necesidad de hacer más pruebas en esos lugares. Pero obviamente dependiendo de cómo se vaya evidenciando los lugares más afectados, pues así se puede ir decidiendo si se hace falta hacer un operativo específico en esos lugares. Gracias. Continuamos con el colega Pablo Campos de Multimedios. Por favor, colega, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes para los tres. Mi primera pregunta para usted, doña Pilar. Doña Pilar, con el 20% del desempleo en nuestro país, hemos visto que tanto el gobierno como los diputados están más enfocados en buscar quién es el culpable de ese desempleo que en buscar soluciones. Y lo digo porque, por un lado, ustedes como gobierno le piden a los diputados que aprueben o aceleren la aprobación de algunas leyes que beneficiarían a los desempleados. Pero por el otro, uno se pone a ver la agenda legislativa y la próxima semana, de 25 proyectos que van a discutir, solamente 3 beneficiarían la situación de la pandemia. Entonces, ¿qué nivel de comunicación hay en este momento entre el gobierno y los diputados, que estamos ya prácticamente cansados de escuchar que se están echando la culpa, pero no se ve que estén trabajando juntos? Mi siguiente pregunta sería para don Daniel, hablando de las mascarillas. Don Daniel, por ejemplo, en mi caso, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, prácticamente utilizo la mascarilla. ¿Hay alguna afectación al organismo, la falta de oxígeno por utilizar uno tanto la mascarilla? ¿Qué recomienda usted más, la mascarilla o la careta plástica? Iniciamos con la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido. Muchas gracias por la consulta. En relación con este tema, decirle que es una responsabilidad de todo el país. Quizás en esto no se trata de buscar ni culpables ni responsables, sino de visualizar qué podemos hacer de manera conjunta. Hay una agenda que es administrativa, en la cual estamos trabajando en las obras de inversión pública, por ejemplo, que ya ahora en esto, tanto en alerta naranja como en amarilla, pueden seguir su curso y que son intensivas en empleo. Hay una particular que tiene una gran expresión regional, que es toda la infraestructura educativa y la de vivienda, y en la que también se contrata personal de más baja calificación y más baja productividad. Hay también un aspecto que estamos trabajando que se visualiza como poder ayudarle a las personas a tener, asumir el riesgo para quienes no tienen capacidad de pago y que necesitan recursos adicionales para su actividad productiva. Estamos a las puertas de poder dar a conocer este fondo de avales en el que estamos. En la Asamblea Legislativa también hemos priorizado algunos proyectos, como usted bien señala, está el crédito del CLIP, que tiene que ver con inversión pública también, San José, San Ramón, Cartago, las obras impostergables, también otro que se trata de poder hacer delegaciones de policía que también pudieran emplear, como son obras menores, vitales, pero menores en lo que requiere de infraestructura, puede contratarse gente de manera más rápida, o los centros cívicos que también pueden generar empleo de manera más rápida. Y hay una agenda estructural que también está en asamblea, donde está todo el tema de jornadas flexibles, que de lo que se trata es que puedan amoldarse a la naturaleza propia de la empresa. Puede ser que es muy importante para todos los temas de cosechas, para el tema de turismo, el tema del INAH, que necesita conciliarse mejor, ya lo decía el informe de la OCDE esta semana, conciliar mejor las necesidades de los mercados con el perfil de las personas a emplear o emprender, y ahí está ese tema en materia del INAH y que nos ayudaría también una agenda estructural. Estamos también en este momento iniciando un proceso con la participación y liderazgo del ministro de la Presidencia, pero también de los colegas, de mis colegas del equipo económico, y de que estamos buscando la manera para poder consensuar una agenda de proyectos que también nos ayude a acelerar en el tema de la recuperación, mitigación del efecto del COVID y reactivación y crecimiento potencial cuando las condiciones epidemiológicas lo habiliten de una manera más certera. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias por su pregunta, Paola. Con respecto al uso de mascarillas, recordemos, en realidad no daña al organismo. Hay personas que tienen algún tipo ya de problemas de fondo que
puede ser que más bien con el uso de mascarillas sí sientan algún tipo ya de dificultad respiratoria de forma permanente, porque al principio pues acostumbrarse pues obviamente lleva toda una curva de aprendizaje, pero en realidad el cuerpo compensa, ¿verdad? Esto, pero en general las personas que sí sienten ya, tienen un problema pulmonar, por ejemplo, con dificultad para respirar, pues sí es más recomendable eventualmente el uso de la careta. Ya lo hemos dicho, y con respecto a que se pueden usar indistintamente una con la otra para los lugares, excepto obviamente para los servicios de salud, en donde ya para ciertas situaciones sí es obligatorio la mascarilla, ¿verdad? Y recordemos que la mascarilla o el cubrebocas también debería ser llamado cubre nariz y bocas, porque hay mucha gente que lo usa solamente cubriendo, tapando la boca, y así no es como se usa, tiene que tapar la nariz, y siempre es importante buscar la que mejor se adapte a la figura de su cara e incluso el largo, porque hay personas que yo he visto que están hablando constantemente y entonces como que ese movimiento hace que quede la nariz expuesta, en realidad sí. Entonces tiene que ser un ajuste también el más adecuado, y eventualmente donde sí se obliga, que hay una diferencia importante, es para los que toman las órdenes en los restaurantes o servicios de alimentación, que ahí sí tiene que usar cubre bocas en lugar de careta por el asunto de que están de pie y las personas generalmente están sentadas cuando se está tomando la orden. Y tal vez quería aprovechar si don Alexander Solís nos podría tal vez dar detalles de la entrega de alimentos, que ustedes tienen un sistema de entrega de alimentos y que de hecho la misma primera dama había realizado una campaña para la recolección de esos alimentos. Presidente, todo el dinero para la compra. Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, el señor Alexander Solís. Gracias. Sí, el operativo de asistencia humanitaria que se desarrolló prácticamente desde mediados de abril en términos de levantamiento del requerimiento cerró el 15 de junio. A la fecha nosotros aún nos mantenemos entregando los remanentes, estamos hablando de aproximadamente 295 mil familias que han sido beneficiadas con esta asistencia, que consistía en una ración, un diario de alimentos y un kit de higiene y limpieza, a partir de varios criterios: personas con diagnóstico positivo, que no tengan una red de apoyo para evitar que salgan de sus casas, adultos mayores, personas con discapacidad y las personas que aún no habían recibido el beneficio del bono proteger. Ese es el primer levantamiento que se hizo. En los próximos días estaremos dando el informe completo por regiones, inversión, etcétera, pero anda más o menos en ese orden y nos quedarán unos 5.000 a 8.000 pendientes de entregar de acuerdo con las listas. Efectivamente, también se desarrolló una campaña que recogió aproximadamente 600 millones de colones, 650 por ahí. De esos ya han ingresado aproximadamente unos 500 millones al fondo de emergencia, con los que se han estado pagando parte de los créditos locales que adquirimos. Y ese es el reporte en términos generales. En este momento, el operativo de asistencia humanitaria se está circunscribiendo a las personas que tengan un diagnóstico positivo o los casos sospechosos que dispongan de una orden sanitaria en el momento, y eso se desarrolla localmente a partir de la estructura de los comités municipales de emergencia. Las personas adultas mayores sin una red de apoyo, operado y certificado por CONAPAM, y personas con discapacidad que tampoco tengan una red de apoyo, operado y certificado por CONAPTIS. Esas son las prioridades que en este momento se están estableciendo. Iniciamos con el periodo de consultas regionales que recibimos vía remota. Mundo Escazú consulta al ministro de Salud, el señor Daniel Salas. Según el nuevo lineamiento, dice que se realizan pruebas antes de levantar la orden sanitaria de una persona positiva asintomática que estuvo en cuarentena por 14 días. Sin embargo, hay muchas personas que no negativizan a los 14 días. ¿Qué sucede en esos casos? Recordemos que las PCRs los RT-PCR, reacciones de polimerasa, reacciones en cadena de polimerasa, lo que logran detectar son segmentos, pequeñitos pedacitos del virus, que esos pedacitos o segmentos del virus pueden persistir incluso cuando ya el virus no está reproduciéndose, el virus ya murió, pero pueden persistir un mes, dos meses, incluso después en las células respiratorias en donde se toma la muestra. Por eso es que muchas veces tenemos casos de que
20 días después, se le toma la muestra a alguien, sale positivo, pero en realidad no es que está el virus reproduciéndose, sino que persiste la presencia de pequeños pedacitos del virus en las células respiratorias, y le tomamos al día siguiente y sale negativo, y después, 3 días después, y puede salir positivo. Ya por eso justamente es que la Organización Mundial de la Salud, y también incluso los centros de prevención y control de enfermedades de los Estados Unidos, incluso también de Europa, han dicho, y los virólogos sustentan la información, de que después del 9º día de que inician los síntomas, el virus ya deja de replicarse, deja de reproducirse, por lo tanto podemos usar esos parámetros para dar de alta, siempre que sea específicamente en los pacientes, en las personas que tienen un manejo fuera del hospital. Y por eso es que también el lineamiento incluso dice que se puede dar de alta cuando la persona está en su casa sin complicaciones, no con una muestra, sino solamente por el tiempo desde que se tomó la muestra o la orden sanitaria hasta el tiempo ya en que se puede justamente decir que no está el virus reproduciéndose. Noticias Edgar Chinchilla, consulta al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. ¿Cómo queda la restricción vehicular y de comercio en las zonas diferenciadas como Pital, Aguasarcas, Venecia, Cutris y Pocosol? Muchísimas gracias. Recordemos que en estas zonas fronterizas no se ha aplicado una restricción específica al comercio, por lo tanto van a operar las restricciones o incluso más bien las actividades que operan según el nivel de alerta. La restricción vehicular sanitaria que opera en estas zonas es equivalente a la restricción vehicular sanitaria de los cantones o sitios con alerta naranja, que corresponde de las 5 de la noche a las 5 de la mañana. Aquí nada más quiero hacer una salvedad, porque la mayor parte de los cantones fronterizos están en alerta naranja, no obstante tenemos algunas excepciones. El cantón de La Cruz, por ejemplo, está en alerta amarilla, pero por ser fronterizo le aplica la restricción vehicular sanitaria, que es de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. Asimismo, en el cantón de San Carlos, que una parte está en alerta amarilla y otra en alerta naranja, los distritos de Aguasarcas, Cutris, Pital, Pocosol y Venecia tienen restricción vehicular sanitaria, se han mantenido así desde hace ya varias semanas. El cantón de Sarapiquí, que tampoco está en alerta naranja, los distritos de Llanuras de Gaspar y Cureña del cantón de Sarapiquí tienen restricción vehicular diferenciada por zona fronteriza. Asimismo, los distritos de Pacuarito y Reventazón en el cantón de Siquirres también están con restricción vehicular diferenciada por ser fronterizos. Y finalmente, el distrito de Duacarí en el cantón de Guásimo, que este cantón también está en alerta amarilla, este distrito Duacarí tiene restricción vehicular diferenciada por ser zona fronteriza. No sé si doña Pilar quiere ampliar sobre el tema del comercio en estas zonas. Como mencioné anteriormente, opera igual que para el resto de las alertas. ¿Ampliaría, doña Pilar? En relación con el tema de los establecimientos, pues igual para quienes se encuentren en los mismos, se estaría abierto las actividades de atención, todas las actividades de atención no presencial que pueden funcionar de manera regular, y nada más aplicarse los protocolos y las actividades sanitarias. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana sábado con una nueva actualización al ser la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.